Ni los cosplayers nos van a quitar aquí. Ya estamos de vuelta, gente. Costa. Sí, señor. Ya estamos de vuelta, Wolfen. Por fin ha habido un par de percances. No se ha podido hacer nada. Lo hemos arreglado lo más rápido que hemos podido, ya sabéis. Así que nada, os tenéis... Bueno, nos tenemos aquí casteando ya por fin lo que va a ser la Loser Finals. Y nada, Wolfen, de momento va a ser Siski contra Raflow. Raflow que sigue manteniendo la ventaja. Siski que se cuenta con 110,5 de porcentaje. El francés que se puede sobar delante. Una pena para España que de momento sigue sufriendo la matchup, como hemos visto durante todo el fin de semana. Sí, y ahí lo acabamos de sufrir. Se lleva la primera. Cuidadito. Siski que acaba de recibir un poquito de medicina francesa. Señor, pues nada, Victory Screen que va a salir de parte de Francia. Raflow que se va a llevar la primera. Empezó la partida también, para resumiros de un poquito, como si esto fuese programa de radio, ¿no? Raflow se alzaba con la ventaja en primeros compases de partida. Siski que se quedaba con dos vidas, pero se hacía grande el gigante, por momentos volvía, hasta el punto en el que hemos visto ya cuando ha vuelto el stream que era la oportunidad para remontar. Los jugadores pues también tienen mucho cansancio del fin de semana, de la situación. Es muy difícil también pues no poder ver el máximo nivel de los competidores, pero bueno, una vez ha empezado esto, esperemos que tanto... ¿Me escuchas bien por uno o por el otro? Sí. Ahora sí, no, venga, ya estamos, ahora sí, ahora estamos perfectos, ya vamos a montar el stream. Ha tenido que ser todo de prisa corriendo, los cosplayers nos han echado, pero no nos matarán, no nos matarán. Hemos venido aquí a terminar el torneo, ¿vale? Han decidido los jugadores que querían jugar antes, obviamente, y aquí hemos corrido lo más rápido posible, gente, así que espero que la espera valga la pena. De momento, Siski con su Samus, que ahora le está dando, pues, bueno, intentando darle un poquito de candela, pero candela que le está dando es ahora mismo Raflow, que está muy violento este hombre. Señor Raflow, de momento, que sigue estando en un estado monumental. El francés parece ser que lo llevan en el ADN, el ser bueno en esto de los videojuegos, porque llevan todo el fin de semana dándonos matraca. De momento, golpe en la partida, que parece ser que va a caer de parte del francés. Va a ser 97,4% para Siski, el catalán, que se va a enganchar. Es el momento de que siga generando toda la ventaja que hemos visto en el anterior set contra Niro. Oh. Pero Raflow, que se encuentra en un momento perfecto de forma. ¿Cómo le gustan las plataformas bajitas a Raflow, güey? Ya lo hemos visto ahí claramente, que se venía con las plataformas de PS2, las plataformas aquí del Hollow Bastion, de que le gusta mucho hacer el Daira a Hawaii, pero oye, la primera stock que se le llevan para Siski. De momento, Raflow, que madre mía, cómo está, se ha puesto furioso el chico, ¿eh? Sí, señor. Pues Siski, que va a tener que seguir remontando. De momento parece ser que no se encuentra cómodo. Tres stocks que tiene al principio de la partida, pero Raflow, en cuanto pasa poco más de un minuto y 10 segundos, pues termina poniéndose por delante. 73,4% ahora. Raflow, perdón, iba a decir Ragda. Raflow ahora. ¡Arda! ¡Que arda el mundo! No, iba a decir Ragda. Fíjate tú, que de hecho antes lo vi por el chat. Pues saludos para el también Wolfen. Complicado para Siski, que no lo termino de ver cómodo, como que no está jugando al mismo nivel que siempre, pero es normal debido a esos incidentes, es que no se puede hacer nada. Sí, a ver, yo te digo, también es normal, haya roto el neutral, el mental, perdón, ya que estaba muy puesto. Siski había ganado de ganar a Nerod y ahora, pues bueno, se le está complicando. Bueno, un poco el cambio de tornas de ayer, tuvimos el problemita de la luz que se fue, hoy los cosplayers nos han tirado el chiringuito, porque querían su momento de fama. Entonces, claro, se nos hacía muy tarde. Se nos hacía muy tarde, teníamos que volver, no podíamos dejar aquí a la gente, porque estaba todo el mundo diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no están? Sí, sí. Lo sentimos. Si es que... Dios, que lo puedo decir más. No es sabéis que, lo que ha curado Sergi, sí, para que ustedes tengáis lo más pronto posible el stream. Al igual que decía Wolfen, ¡pumba! Falta Timón. A ver si lo pone aquí de momento, porque Raflow se pone por delante. Una stock de ventaja, 15%. Pero es que la genialidad es increíble. Wolfen sigue presionando. No iba a ser bueno el Let's Trap ahora por parte de Raflow. Siski, que va a ser el que tome la parte agresiva, el papel protagonista de momento en esta situación de desventaja. Por de Raflow, que se quiere quitar de problemas el tele, porque va a ser bueno para volver sobre la plataforma central de Hollow Bastion. Siski, que sigue cargando la bola. A ver si consigue encontrar el hueco. A ver si lo hace bastante bien ahora. Wow, después de Frank sí que acaba de conectar. El otro pique no. Le da del todo ahí a Siski, a ver si remonta un poquito. Tiene la ventaja eso de tanto 2%, pero las stocks son lo más importante, como siempre sabemos. Pero de momento parece que ya está el catalán enchufadísimo en este momento. Vuelve arriba, pero el Don Smash lo vuelve a conectar perfecto. Ese Nera está muy cerquita. El Fire que no acaba de matar del todo, pero está muy cerquita. Con esa bola se la acaba llevando. Última stock para Raflow. La diferencia es bastante abrumadora de momento, pero ya sabemos que Siski es más que capaz de hacerlo. Pero Raflow está jugando increíble este set. Lo puede hacer, y quién sino que Siski, el gigante, sponsorizado por él mismo. A ver si puede hacer la genialidad que nos tiene acostumbrados. Atención, que viene la bola, va a ser un save, pero no va a impactar. Raflow que regenera cada
cada 2x3 la habilidad que tiene de salir de problemas. Es increíble. Te genera, bueno, pues situaciones incómodas una detrás de otra. Ahora va a ser castigo por parte del upper que llega de la diosa Palutena. Kid Icarus, que ha venido aquí al juego para mostrarnos que está hasta las trancas. ¿Cómo le ha leído? ¿Cómo le ha leído ahí esa cintita? Raflow haciendo esto, que se pone con el 2, Se pone con el 2, bastante complicadita ahora mismo, Sí, es verdad, hay que decir que Raflow con un 2-0 es como que de los jugadores a los que más le he visto que le han hecho reversal. Sí. Es complicado, ¿no? Como que con un 2-0, con esa ventaja... Llevo un fin de semana de reversal. Como que con un 2-0 que le cuesta. Siski, pues bueno, sabemos lo bueno que es, sabemos lo capaz que es, perdón. Va a ser sobrevolando el pueblo. A ver si podemos ver pues un comeback de nuevo por parte del catalán Wolfen. Bueno, si no, pues lo dicho, tendríamos final francesa. La Winners Final se repetiría, pero de momento Siski que saca la Dark Samus. Lo tenemos bastante claro. A ver si intenta retomar esto un poquito. Vemos la cara de Siski. Ha pasado esto. Esto se complica bastante. Cuidadito, el dash attack. Bueno, un poquito de viento. Creo que Siski está un poco derrotado en estos momentos. Lo que decíamos, el corte de ese momento le ha afectado bastante. Y ahora está Raflow, obviamente quería jugar ya. Por eso, porque se veía en muy buena forma. No quería esperar mucho más. Y lo estamos viendo como Raflow está dominando completamente la partida. Vale. Le está entrando todo, incluso cosas que no deberían entrarle. Porque se la sabe bastante bien Siski. Pero lo vemos, lo dicho. Creo que está un poco derrotado ya, se está riendo, ha dicho su puta madre ya no quiere saber nada ya del mundo. Sí señor, aparte pues bueno, ya conocemos a Raflow, está loco, aquí que casi se va a llevar la stock de Siski en el borde, rozando la blasto, pero finalmente iba a sobrevivir, va a ser ahora backthrow por parte del francés que sigue presionando en el borde, se aper que va a rascar los pies de la diosa, va a salir Siski del entuerto, ahora se Rising Fair para quitarse de encima toda la presión de Francia, que lleva encima también, no solamente. Pues hemos visto a un Siski fino, también a un Niro que ha hecho un buen torneo. Siski pues le ganó ese set, ahora le toca a Raflow, pero se le ve complicado. La venganza del BMS, la venganza del Black Mafia, de la mafia negra, que ahí lo está apabullando ahora mismo. Lo celebra Alex aquí de BMS, el manager de Raflow, que de momento se pilla con 3 stocks por delante, un poquito de lavadoras, un poquito de limpieza. Cuidadito que ese techo no es muy alto, Para nada, el backer ahora de la diosa que va a dejar a Siski en un entuerto, va a ser un net y la lectura que iba a ser buena, pero finalmente no llegaba, va a ser un FS más, Siski que se queda a nada, quiere terminar con la partida, quiere acabar con su sufrimiento, Raflow que le pone fin con un tristock sabiendo que Siski no estaba de lo más motivado para jugar porque no se encontraba.